now, boys, my grandmother said, I'll tell you a story, then off to bed. Once was a time, we lived off the land, harvest would come and we all lent a hand. The Irish Republic is a dream no longer. It is dearly sealed by the lifeblood of those who proclaimed it. And every one of us they shoot brings more people to our side. They cannot imprison us forever. And from the day of our release, Michael, we must act as if the Republic is a fact. We defeat the British Empire by ignoring it. Él regresa clandestinamente a Irlanda para tratar de atajar el levantamiento del año 1916, el levantamiento de Dublín, de Semana Santa, porque se da cuenta que es un levantamiento que no va a conducir a nada, sino a una matanza de inocentes, ¿eh? Que va a haber muchísimos inocentes y que la independencia no va a avanzar un milímetro con ese intento, ¿no? Entonces, al final hay como una vuelta a la sensatez, al pragmatismo, que es cuando precisamente es capturado, juzgado y ejecutado, ¿no? O sea, hay unas circunstancias en las que aparece ese lado monstruoso, inhumano, que forma parte también de nuestra condición. Es un proceso verdaderamente aterrador, pero es un proceso contra el que la civilización no vacuna totalmente a los pueblos, ¿no? Bueno, se vio en Europa, en el corazón de la Europa más civilizada, culta, con el nazismo, por ejemplo, se ha visto con el Gulag, se ha visto con la Revolución Cultural China. When you sail from the harbor,
It's your life.